lo que hizo que a partir de ahí empezáramos una relación. Una relación muy peculiar. Una relación, cuando teníamos que hablarnos o comunicarnos, lo hacíamos a través de Mercedes. Yo le mandaba una carta, se la mandaba a ella, él me mandaba otra, pero todo a través de Mercedes. Lo que era un poco, hacemos un poco asunto, porque nos encontrábamos a menudo paseando por nuestro barrio. Entonces yo decía, claro, esto que le he dicho y que le he mandado a través de Mercedes, pues ya se lo podría haber dicho yo personalmente, o esto que él me ha dicho a mí, pues mira qué casualidad que nos hemos encontrado hoy por la mañana. Pero nunca hablábamos de lo que nos decíamos en esas emisoras, hablábamos de otras cosas. Y nuestras conversaciones siempre tenían tres partes. Primero me da cuenta que siempre mis grandes conversaciones con Javier han sido de pie. No sé por qué, pero yo creo que sentada con él de verdad rato, pues he estado una vez en su casa hace años y luego el último día que le dije, que fue a principios del 3 de junio, bueno, estábamos los cansados, hacía sol y nos sentamos en la plaza de la Encarnación y ahí estuvimos. Pero el resto de las conversaciones las hemos tenido de pie, lo cual me di cuenta que era bastante incómodo. Pero, bueno, así ni siquiera es que andábamos juntos, sino de pie, donde nos encontrábamos ahí los dos clavados como postes hablando. Lo primero que nos preguntábamos como buenos vecinos era por nuestro estado de salud. Y entonces, bueno, le contaba sus cosas, yo le contaba la mía, tampoco le dedicábamos mucho tiempo. Después, nos echábamos un vistazo alrededor y empezamos a lamentarnos del estado de nuestra ciudad, del Madrid centro. Y no dejábamos ni alcalde ni alcaldesa con cabeza. Nos poníamos verdes y además eso era de empezar la conversación. Siempre encontrábamos un motivo de queja de cómo estaban dejando en nuestra ciudad. Y ya por fin, la tercera parte de la conversación era sobre el siguiente libro que iba a editar el Reino de Dónde, que siempre le decía, y además simbología, amablemente me llevaba ese caballero tan educado, un sombrero, que era Javier. Y,